Hemos venido de los diversos ministerios de la provincia, de las comunidades de China, de Brasil, de Costa Rica, de México, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España. Es el Espíritu quien nos convoca en este 126 capítulo de la provincia de San Nicolás de Tolentino. Estamos unidos en el Espíritu y en una misma fe en Jesucristo. El Señor un día suscitó en nuestro interior una inquietud, un deseo, que a la luz de la fe entendimos que venía de Dios, y entramos a formar parte de una comunidad, entramos a formar parte de la Orden de Agustinos Recoletos. Y esto es un don de Dios. Es un don, es una gracia, pero también es una misión. El Señor nos llamó a formar parte de la Orden y nos envía en la diversidad de lugares, de circunstancias y de necesidades en que nos encontramos a anunciar el Evangelio. La Orden tiene una misión. La Orden tiene sentido como la Iglesia misma porque es evangelizadora. Pero yo os invito a que no pensemos solo un día que el Señor nos llamó. El Señor nos sigue llamando hoy, nos sigue convocando hoy a vivir en comunidad, y como comunidad hoy nos envía a evangelizar. Cada una de nuestras comunidades, la provincia entera o la misma orden, está enviada hoy a evangelizar. La palabra de Dios que hemos escuchado nos ilumina. Pablo pregunta a aquel grupo de personas que encontró en Éfeso: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Daríamos de inmediato una respuesta, quizá un poco teórica, pero qué menos que decir que hemos recibido el Espíritu Santo. Quizá si nos preguntaran, ¿somos dóciles hoy al Espíritu Santo? Podríamos pensar, desde una perspectiva personal, de la comunidad en que cada uno nos encontramos y la misión que tiene, pero nos lo tenemos que preguntar como provincia. ¿Somos dóciles al Espíritu Santo? Los efesios percibieron aquello como una gran novedad y habían recibido un bautismo, el de Juan, pero la novedad era la fe en Jesucristo. Recibir el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero desde la fe en Jesucristo se entiende el mundo, la historia, la vida, todo aquello que decimos y hacemos desde una nueva dimensión. También nosotros tenemos que saber entender y ver la orden y la provincia de San Nicolás de Tolentino a la luz de la fe, y tomar las decisiones necesarias para el bien de los hermanos, para el bien de nuestras comunidades y del pueblo de Dios al que queremos servir y al que decimos que amamos y queremos amar. Pero para ello necesitamos el Espíritu Santo para discernir la voluntad del Señor. En el Evangelio que hemos escuchado hoy de San Juan, vemos que los discípulos dicen, ahora entendemos, pero de una forma idílica, de una forma ideal. Jesús les habla de la cruz, de la pasión, de lucha, de dificultades. Jesús les dice, os digo todo esto para que encontréis la paz en mí. Sabemos que el Señor confía en cada uno de nosotros. El Señor confía en todos los religiosos de la provincia, en todos. Pero, precisamente, si queremos ser dóciles y fieles al Espíritu Santo, tenemos también que saber ver la historia de la provincia. Somos continuadores, con la importancia que tiene la provincia de San Nicolás en la Orden,
Somos continuadores de una historia, de la acción del Espíritu. No comienza el mundo con nosotros, ni tampoco termina. El Papa Francisco, al hablar de la vida consagrada, nos invita a recordar la historia. Son tantos hermanos que hemos conocido, que suscitaron en nosotros el deseo de amar, de vivir, de servir, que nos contagiaban su ilusión y su esperanza para trabajar al servicio de la Iglesia en un sentido de orden y de provincia. Pero también nosotros estamos llamados para ser dóciles al Espíritu, a vivir el presente con pasión, apasionarnos por Jesucristo y por el Evangelio que proclamamos, suscitando la esperanza en nuestras comunidades y en el pueblo de Dios, intentando discernir cuál es la voluntad del Señor hoy para la provincia, para nuestras comunidades, cuál es el proyecto de Dios sobre nosotros. Nuestros pequeños proyectos de poco sirven de nada si no entran en los planes de Dios, si no son el proyecto de Dios sobre nosotros. Tenemos una tarea bonita, una tarea importante estos días. No hemos venido a ser espectadores. Somos protagonistas de este discernimiento, de lo que el Señor pide y espera de la provincia de San Nicolás de Tolentino. Unámonos a María, la Virgen, nuestra Madre, que ella nos acompañe a estar unidos a Cristo, a discernir la voluntad del Padre. Que San Nicolás de Tolentino interceda por todos nosotros y sepamos nosotros vivir hoy como él lo hizo en su tiempo, con pasión, con mucho amor y con una sensibilidad muy grande, extraordinaria, a la comunidad y a los pobres. Que así sea.